Bien, amigos, bienvenidos a Luisín Jim Jiménez y Raimundo Ortiz Podcast. ¿Y esta maravilla, líder? Bueno, hermano mío, dándole gracias al Señor y esta maravilla, Señor. Gracias, Padre Amado, por darnos la oportunidad de estar aquí. Indica que estamos vivos Amén. y sueltos, que es una garantía. A mí recibí aquí que... a nuestro amigo Mata Lluvia que está ¡Claro! mira, mira, estoy contento, ¿Eh? estoy contento de que me invitaran de nuevo, porque Ajá. yo estaba allá en Estados Unidos y la gente en Nueva York me preguntaba por dos gente nada más. Por quién. Eh, me preguntaban por el señor Luisín Jiménez. Okay. Y me preguntaban por Raimundo, si tú supieras. Hey, hey. eh, pero la que me preguntaban por Raimundo era como raro, porque eran, eran mujeres menorcitas. Aguanta, ¿sí? aguanta. 18, 19 aguanta. años. Y bueno. muy y, mal. Y, y me decían, y me decían acá, ¿Cómo que y Raimundo es este con esa energía que él tiene. Me decían, Raimundo con esa energía que él tiene. Él ha sido verdad. Yo, sí, no. un toro. Dice, este muchacho te lo ah, Bueno, señores, bueno, buenas noches, de verdad que sí. Siempre un placer esta mancuerna. Estar en el aire con estos views, esta, esta maravilla, como dice Luis Jiménez. Luis, cuéntame, ¿con qué arrancamos el día de hoy? Señores, vamos a entrar en materia inmediatamente. Mira, yo rebuscando así, buscando para traerle información interesante, me encontré con la interpretación de los sueños. Ay. Los sueños eh, son historias o imágenes que nuestra mente genera mientras estamos durmiendo. Esa es la definición de los sueños. Son imágenes que nuestra mente crea mientras estamos durmiendo. Según los psicólogos europeos, porque me baso siempre en la ciencia para hacer los análisis, los sueños tienen muchas interpretaciones. Eso no es a lo loco que usted sueña. Incluso hay, hay unas estadísticas con relación al sueño que indican que es posible que no recordemos haber soñado. Pero se cree que todos soñamos entre 3 y 6 veces. Para que ustedes tengan una idea, todo el mundo sueña, pero no se recuerdan del sueño. Entre 3 y 6, y 6 por sueño. Por Exactamente. Noche, Hay noche. gente que dice, sí. yo no sueño. No, no. Es probable que sí que tú sueñes. Y no es probable recuerdes. que no lo recuerdes. Sí. Se cree que cada sueño dura entre 5 y 20 minutos. Ay. Cada sueño dura entre 3, entre 5 y 20 minutos. Alrededor del 95% de los sueños, el 95% de los sueños se olvidan al momento de tú levantarte. Oye. O sea, se te olvida lo que, lo que soñaste. Que si se comienza a prestarle atención a lo que tú vas soñando, por, tal vez tú le buscaras muchas explicaciones a cosas que te están sucediendo cuando tú estás despierto. Tú sabes que hay gente que duerme con una mascota en la mesita de noche. para claro. contar lo que se soñó, porque luego no se recuerda. Las personas ciegas, los no videntes, sueñan mucho más que los videntes. Sí. Sí, eso tiene una explicación, porque viven más de la imaginación. Ah, bueno, sí, sí. sí. Entonces, e ejercita más el cerebro. Exactamente, el pero mira... Por ejemplo, esta psicóloga europea lo está descifrando. ¿Qué quiere decir cuando tú te sueñas? Por ejemplo, el primer ejemplo es ¿Qué significa cuando tú te sueñas haciendo el amor con tu jefa? Oye, ay Dios. ¿Qué significa cuando tú te sueñas haciendo el amor con tu jefe, en caso de que tú, tú seas una mujer, una, Exacto. una promoción obligada, tiene que ser que te van a ascender. Oye, 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 oye lo que dice esa, esa científica eh, europea. Dice ella que tú anhelas el puesto de él. ¿Qué? Que tú anhelas ser jefa en la oficina. Ah, no que te atrae sexualmente, sino el puesto de puesto. O de sea, trabajo. cuando la psiqui tuya logra soñarte teniendo sexo con tu jefe. O con tu jefa, en caso de que sea un hombre, es que tú anhelas el cargo que tiene ese. Dios me es libre de que, eso. Di Dios me libre que era el puesto de boli. <laughs> no, sí. no, no, no te sueña con boli. Bueno, <laughs> no. hay que sacrificarse por todo la ¿no? <laughs> vida. No, no, se sueña con boli, no. Se <laughs> se con boli. ¿Qué más? Cuando tú te sueñas que te acuestas con un famoso o con una famosa, Ay. gente que se sueña con Shakira, teniendo sexo con Shakira. Oye. O una mujer que se sueña teniendo sexo con Con Piqué, por ejemplo. Con Piqué. ¿Y? es que tú tienes deseos reprimidos. Deseos reprimidos. O sea, si la mujer tuya se sueña teniendo sexo con un actor, ella tiene un vacío. Un vacío de pareja. Un vacío de pareja. Que incluso esa, esa psicóloga europea lo trata. Por eso estoy hablando científicamente. Lo que estoy diciendo lo leí en una, en una escuela de psicología europea. Lo único que la mujer no lo puede comentar porque se le puede traer problemas. Exactamente. Por eso hay muchas mujeres que se quedan calladas. Y, y con, con, el su, con su vacío. Con su vacío. Exactamente. Si tú tienes sexo con un extraño, okay. una persona que tú no conoces. En el sueño. Si tú tienes sexo en el sueño con una mujer que tú no conoces, y que, que se encontraron y, y, y tiene sexo, es que estás llevando una vida de mucha rutina con tu pareja. Oye. Y anhelas tener sexo ah, con, wow. con, con, con un, desconocido. ¿Hay, ¿Con un algo desconocido. hay un aburrimiento en la casa. En la cama hay un aburrimiento en ah, la casa. Hay un anhelo por romper la rutina. Eh, pero te es interesante. Si, si te sueña teniendo sexo con tu ex, Ay, pareja, se, se Dios, Dios, ese. Dios me libre. Bueno, ¿Eso que es, ella quiere el apartamento o el carro? Es que tiene muchos problemas sin resolver. Que está volviendo atrás. Ah. Cuando tú tienes muchas cosas que no has resuelto. dejaste mucho mucho, caso Dejate, suelto. Sí. Mucho pendiente. Y que por momento, y que por momento, anhelas momentos que viviste con ella. O sea, si su esposo se sueña teniendo sexo con la que fue la mujer de él, abra los ojos. Oye, lo que es la psiqui. Puede ser la... peligroso de... pues, Claro, porque. Por eso esas personas saben interpretar eso, porque eso es, habla mucho sí, del de, 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 sí. de que está soñando. Si tú sueñas. Que engañas a tu pareja. Ay, Dios, no, ese malo. Eso es falta de atención en tu vida. O sea, no hay posibilidades que tú vivas bien con tu pareja, complacido con tu pareja, dice la europea, la científica europea, y te sueñe siendo el infiel. O sea, ella dice que hay una correlación entre, entre el abandono de la pareja y lo sí. que tú te. Si tú te sueñas siendo el infiel. Es porque tú estás siendo abandonado en tu pareja, porque te están. Exactamente, que las cosas no andan bien. O sea, que los sueños. ¿Qué es lo que pasa? Lo que dice ella en el comienzo. Esa es una realidad que tú no... Sí, exacto. Oye lo que ella dice: es que tú no te acuerdas de lo que te soñaste. Es correcto. Si tú te pones a acordarte de lo que te sueña, puedes ver muchas cosas en tu vida. Pues tal vez, pudiéramos decir con eso que usted está diciendo, que al final el cerebro, a través del sueño, lo que hace es que le muestra al ser humano. Sí. Lo que él quisiera ver eso Claro. Era, era sí. Simon, Freud, Simon Freud hizo una interpretación De los sueños geniales, a la gente que la busque Para que ustedes vean la, lo, que, lo que es la interpretación de los sueños De Simon Freud, de todos esos pensadores De, 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 de esa época eh, Si ¿sí te sueña Vamos a ver Teniendo Relaciones sexuales con personas De tu mismo sexo, sin tú ser gay Ay, ay, ¿Qué ay ¿Qué pasó ahí? Es que va camino allá. Ay, Dios, Oye, no. esto: si te sueñas teniendo relaciones amorosas, sexuales, con una persona de tu mismo sexo, sin tú ser gay. ¿Qué es eso? Es que tí, se te está despertando la parte femenina tuya. Ay, eh, ya todo dudado Y tú no eres gay. Atención, muy Tú sabes eh. que todo el mundo, todo hombre tiene una parte femenina media dormida. Y toda mujer tiene una parte masculina media dormida. Claro, claro. Ya te, te está despertando. Esta es aquí, la vena, como le dicen la vena. Hay lo, una vainita que viene por ahí. Que, que cuando viene a ver nunca se desarrolla. Lo, eh, lo que hay que pedirle a Dios, que eso se quede en el sueño. Sí. No lo despiertes, no lo avives y déjalo en el sueño. Sí. No, no, no es lo mismo tenerlo en el sueño que, que tenerlo adentro ah, ah, en vida ah, real. Ah, bueno, está interesante, Luis. Por ejemplo, dice esta profesional de la psicología, Ajá. Que, dice. que cuando tú tienes, te sueña que tienes sexo con la pareja de tu amigo. Ay. Tú tienes sexo con la pareja de tu amigo. No se grave. O sea, coño. Salen los cuatro a cenar. Nunca se miran. Pero tú te soñaste teniendo sexo con una mujer que tú nunca la has mirado. Y dándole duro. Que tú... Pero pero lo pusiste tú. <laughs> sí, porque. No, no, no. Eh, la verdad, ¿Cómo sería el sexo? Esos sueños nunca son. Dice que tú la cortejaste, dice que tú la llevaste a cenar, dice que tú le diste un besito del cuello. Siempre esos sueños Acción. son el sexo más salvaje. Tú ves cuando la, la sábana parece que pasó el, el ciclón George por ahí. Que, que, que ahí se cometieron todo tipo sí. de, de, de locura, de pecado lujurioso. Óyeme. Es, esa vaina, es, lo que quiere decir es, ese, esa, eso, teniendo sexo con la mujer de tu amigo, es que. Hay cualidades de esa pareja que tú anhelas. No, Luisín, pero no puede ser que tú. Hay no la... cualidades de esa pareja que tú anhelas. Sí, que te sí gusta. pero tiene que haber datos, porque recuérdate que cuando tú estás en sueño, algo que tú viste y luego tú lo recuerdas en el sueño. Sí, sí. Ya tiene que haberla deseado. Hay una lujuria en esa mujer, porque no dice que yo nunca le he visto ni Vamos no, con no lo que Luisín dice. Tiene, Incon... que haber, tiene alguna fotografía de ella en tu mente. Inconscientemente ya tú has pensado en alguna pero... cualidad de ella que te gusta. Sí, pero oye bien, se puede dar manos. el caso, se puede dar el caso que tú nunca la hayas mirado. Es verdad. O, o no, porque no es atractiva para ti. Sí. Porque tiene cierta edad. Porque pero tu amigo. Pero el subconsciente. Ay, ay. Que traiciona a cualquiera. Trabaja en ti. Y si te sueña eso. Oye, sin haberla mirado nunca. ¿Qué ah. dice ella? Sin haber nunca. No, que tú anhelas como viven claro, ellos. Ella, okay. Cualidades, cualidades. Cualidades de, vida, verdad. de esa pareja. Sí, okay. ¿verdad? ¿Usted de manera personal recomienda que en ese caso usted se aleje de esa amistad? No, 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 porque eso, eso, no, pondríamos la gente loca. Quedó si tú en sueño. La mandas, ahí. Pondríamos la gente loca. Quedó en sueño. Si tú podrías hacer eso. ¿Qué es lo que pasa? Se acuerda la gente temprano para soñar por la vecina. Señores, ahora? cada sí. pareja almacena sí. en sus psiquis informaciones contradictorias con la otra pareja que nunca se dicen y viven felices. Claro. Hay mujeres que le gusta el amigo, le cae bien el amigo del, del, del hombre, de su esposo. Le cae bien, ese tigre le agrada, un tigre carismático. De esos tigres que aparecen, que le gustan a todas las mujeres. Sí, Sechoso, sí, sí, mira, sí. mira ese, ese, seguro, un, sí. un, un, un pollo así como ese. Un es. braille, un ¿Eh? ¿Eh? Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que la mujer nunca se interesa en una mujer decente, en una sí, mujer seria. Jamás sí, en la vida se, se va a dirigir a él, pero le atrae. Pero ella tiene su ¿Qué consigo, pasa? Ya. Sí, le atrae, pero como es una mujer decente, eso nunca se va a dar. Ni que él se lo proponga. Ni que él se lo proponga. Es su que funciona ahí. Co y él, el, pero ¿qué pasa? Que ella se sueña con eso. Inclusive ella, el marido. Cuando cumple años, ella le regala el perfume que usa él. ¿Cómo posible? Claro, para, eso, para, para ya que le respeta, para ver el olor que le atrae del tipo al marido de ella, pero, aunque el tipo ella lo ve ahí pero no quiere nada Pero con que él, ella no para sabe, que se parezca más al tipo el ella, marido de ella. Ella no lo compra porque el tipo lo tenía, ella se lo compra al marido el perfume porque ella dice, "Ese perfumito yo como que luego lío y me gusta." Sin saber que pues, el perfume no y, lo vuelve a no, tener conscientemente. Claro, pero oye esto, es una claro. de las que más me gusta de las que hemos dicho es cuando la secretaria se sueña teniendo sexo con su jefe. Ay Dios, Luisín, ¿cómo va a ser? Ella nunca lo ha mirado sexualmente. Nunca. El tipo probablemente no sea atractivo. Pero en el subconsciente de ella, ella quiere ser jefe de la oficina. ¿Y cómo ella lo logra? Teniendo relaciones con el tipo. Con el que sabe. En el sueño, ella lo concibe. Sí. Algo, porque el su ¿qué es lo que es el sueño? Algo que no es real, que tú lo disfrutas durante el sueño. Y que probablemente nunca se dé. Es como una película. Y vuelve a ser. Es como una realidad. obra de arte que claro, claro. tú estás viendo. Sí, tú vuelves sí, a la realidad sí. cuando te despierto porque hay gente que se ha soñado cosas maravillosas. Sí. Y cuando tiene que levantarse, que tiene que se bañar con algo. Los sueños tuyos, los sueños tuyos, el sueño tuyo más terrible que tú has tenido. Que no te atreves a contarlo? Eh, ¿Los secos o, lo, o los húmedos? Ay, no, padre. no, húmedo ay, Pero ay, sabe, ay, tienes padre? que saberlo decir. Sí. Exacto, exacto. Mira, mira, mira lo que pasa. Si tú estás soñando, que tú estás con la mujer de un amigo, ¿verdad? Sí. Es una cosa. Ahora. Tú soñarte con la mamá de un amigo... Eso es algo peor todavía. ¡Ey! ¡Ey! O, oye, ¿a dónde voy? ¡Ey! Cuando tú te sueñas con tu jefe o con tu jefa... Tú estás visualizando poder en esa persona. Tú estás ¡Claro! Visualizando hacia, donde tú te, hacia donde tú quieres ir. ¡Sí! Pero cuando tú estás con una madre... Que ella es una figura materna... Donde tú ves ternura... Donde tú ves compasión... Donde tú ves cuidado... Tú ves como la mamá... Siempre le plancha la camisa al amigo tuyo... Que anda limpiecito... Tú, sí, tú, el sí, el amigo sí, tío, sí, sí, Tú ves que el amigo tuyo siempre llega a los sitios y dice... Mira... Eh, te mando muchos recuerdos, mi mamá. Que ella te recuerda con mucho cariño. Y, y, y mi, mi mamá me preparó esta comidita. Vamos a comerlo entre los dos. Y tú ¿Y tú nunca la has mirado. Tú nunca la has mirado, esa señora. Esa señora es intocable, impensable, como tu propia madre. Sí. Ahora, ¿qué pasa? En el sueño tú agarras y esa señora se aparece en tu casa con un baby doll. Lo primero que esa señora en vida real no tiene los senos parados. Pero en el sueño. No, pero el sueño maldito. Ah, sí. ah, ese ah, sueño es el diablo? el diablo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? En el ¿Cómo sueño ya sale, ¿cómo ya sale? Llega con ese vividor. Te ¿Eh? estoy diciendo, la señora, tú ni sabes cómo son los pechos de la señora, pero tú nunca te has fijado en no, Eso no. no Pero en el sueño, tu subconsciente la pone como Pamela Anderson en los 90. Cuando salía qué, en Guardiana de la <laughs> Bahía Baywatch. corriendo. Sí, en Baywatch. Señalando, señalando Corriendo sí, así. Señalando. Y, y Red, pero buscando señales. Entonces, es imposible tú no querer eh, eh, algo con esa señora que te está produciendo eh, cuidado, ternura, compasión, eh, eh, ese amor materno, fraternal, que no te, tú no lo encuentras en ninguna carajita de la calle. Pero tú, que, tú que sabes no que tú. lo que ah. tú estás narrando es científico. Claro. Cuando tú te sueñas eso, es que está falta. De ese amor materno. De claro. ese amor materno. Lo que pasa es que en el cerebro tuyo le metiste los senos parados. Sí, sí, sí. En la de cabeza sí. de este malvado. Miren, porque eh, iba bien. Deme un ratitico, un segundo, para eh, saludar a Casalena Jarabacoa, quien acaba de poner un super chat de 2.500 pesos. ¡Epa! Bien. ¡Wow! ¡Super chat! 2.500 pesos ahí, puso Para el vino del líder. Ahí ahí ¡Wow! Luis, vamos a analizarlo vamos a mandarlo punto. A por una punto. Vez. Me gustaría, lo podemos analizar buscando la claro. manera en dominicana, porque cuando dice. Que tú te estás soñando con algo científico. Tiene que haber algo siempre. Hay un dejo abajo siempre de algo que tú deseaste. O la mujer, o el trabajo, o el tipo, o la cajera. O gente que tú tienes también fijaciones claro. que para ti son imposibles, pero te lo ponen en los sueños. Yo tengo una amiga que me confesó ¿Oye? Que, se, se, que se sueña muchas veces a la semana teniendo sexo. ¿Con quién? Con un pretamita que le presta a ella. ¡Ay, Dios! ¿Qué? Sí. Y, y, que... y ella lo que me dice es que yo con eso es que le pago. <risa> <risa> la, 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 es la, mi sueño <laughs> yo, yo te pago eh, el coge ¡Ella coge los intereses! El, ¡Ella le abona! ¡Ella le abona! <laughs> ¡Ella le abona! <risa> bueno, <risa> y, que, y que en el sueño ella te elige un método de pago que no existe en la vida claro, real. El... ¡Claro! Pero mira, Luisín, yo quiero que nos remontemos al principio cuando usted expresa en la primera parte de, de su análisis, que es un análisis ey, muy, muy bien. Muy duro, bro. Muy bien acá. Luisín nah, me gusta nah. cómo viene para acá. Aquí viene la gente que sin fundamento. Y bueno, Luisín, se ve que esa hoja la escribió siete veces. ¿Qué? Al principio, Luisín, de la hoja, usted está describiendo cómo son los sueños, parte por parte. Y yo sentía que usted me estaba describiendo a mí en el amor, en la cama. Va a seguir. Eh, explícame. Oye, ahora. Yo, ¿verdad? No, 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 yo, olvídate de mí. Ajá. Pero vamos a remontar a lo que dijo del sueño. Se tiran. Eh, de 3 a 5 por noche. ¿Dijo usted ahí en la hoja? Sí. Se tiran de a 3 a 5 por noche. A veces no se recuerdan. <laughs> duran aproximadamente Bárbaro, no, no. 20 minutos. Así de... te van a matar, jovencito. <risa> ¿Qué dice <laughs> ¿qué, qué <laughs> ahí? Hey, hey, duran aproximadamente de 5 a 20 minutos. ¿Se acuerdan de todo eso? Que son sueños. Se quedan en, la, en, en el sueño. Se que, cree no? que cada sueño. Dura entre 5 y 20 minutos. Ah. Cógelo ahí, 5 y 20 minutos. Ese es carro. Responsable, tuyo? sí, responsable. Pero, el sueño. pero llévese de mí sí, que eso pero... también. <laughs> Alrededor del 95% de los sueños se olvidan al levantarse de la cama. Sí, si salimos de sí, tú sabes que eso es así. Tú, tú te olvidas, tú que te olvidas. Yo le, yo le pregunto te olvidamos de los sueños, ¿eh? Yo le pregunté cómo tú llegaste. ¿Cómo tú te llamas, oye, amor, oye, sí. dependiendo cómo ronque la persona sabe qué tipo de sueño está teniendo? Yo no, yo, yo yo pienso, ya esto no es científico. Yo pienso que una persona que está roncando duro. Oh, no, se puede está soñando con una buena. No, no, mira, ejemplo, ay, yo ay, no, ron, no, yo estaba en el cine en estos días y un señor compró una palomita de la grandota. Ajá. Porque él fue que se es un cinéfilo, Y el hombre comenzó a roncar, y yo me le comí la palomita porque él estaba roncando. <laughs> okay. Pero según como eso me estaba soñando, <laughs> le, dime le que estaba, no me estaba de que. Oye, que eh. le cansado porque eso yo va como como de no. Esa este, es este, 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 este la fuerza del pueblo. Y después cuando despertó, dijo: Lionel, Lionel, Lionel. Velo Joel, ahí. Oye. Velo ahí. Lionel, Lionel, tranquilo, Lionel. Lionel, ¿dónde tú estás? Ya, vélo ahí. Mire, va a que es lo que se estaba adorando. Con, con un par de cositas. Ahora yo creo también que si se confesaran los sueños que uno tiene y uno se lo confiesa a la pareja, hay divorcio. ¿Por qué? Bueno, sí, porque. Yo creo que el sueño es algo como muy privado. Sí, sí. El sueño nada más sirve para ti y para jugar números. Que de hecho, Luisín. Y para jugar números, tú dices, eh, el, 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 un perro el 8. Exacto. ¿Qué, qué, qué, qué hay culebra es 6. Hay, gente que, sí, hay sí. gente que son especialistas mm. arreglando los sueños. claro. Sí. Hay gente que ha vivido de eso. En el barrio siempre hay una carrera de los sueños. Sí. ¿Con qué te soñaste? Una culebra, juega el 08. El 8 estaba enredado. ¿Cómo va tu vida? Y te lo van a analizar. Dice que el ¿no? que se sueña no, con carne es. cerdo es porque se va a morir uno en el barrio. A otra cosa. Dice, Pero mira, hay un pasaje. No, dice, dice que en los sueños, si es malo y hay sangre y hay muertos, hay que contarlo antes de los 12 del día. ¿El qué? ¿Cómo oye? es? Oye, bien. ¿Cómo contarlo? Si es, <laughs> debe contárselo. Ya es una vaina de baní, es una vaina de baní. Sí, sí Dice campo. lo que sabe. De boca a Oye, los sueñólogos, <laughs> los sueñólogos dicen ajá, ajá. que si hay muerte en el sueño y hay sangre, ajá. tú debes hacérselo contar a alguien. Antes de las 12 del mediodía, si no se hace realidad. Oye, esta vaina. Tú sabes Oye? también otra leyenda. <laughs> y si tú no vayas a nadie, chaval. De verdad. Otra leyenda, <laughs> Luisín, de los sueños. Bueno, <laughs> <laughs> yo, hermano, yo, yo llamo aquí quien que en esa lista de contactos. Mira. O sea. Yo no puedo correr, chat Hay una mujer que te gusta. Sí. Que tú siempre te ha gustado. Ajá. Sí, ¿cómo tú lo sabes? Que ¿Sí? ella me gusta. No, que te gusta, que te gusta. Hay yo, una leyenda por, yo por estar hablando contigo ¿sí? ya tú me estás... Me está... Hay una leyenda urbana que dice que si Oye. tú te soñaste teniendo relaciones con ella y tú le cuentas el sueño, no se te da. Pero que si tú te guardas el sueño para ti, que en Según algún momento edad. de la vida tú puedas acostarte con ella. No, lo, no, eso me se, eh, científicamente, eso. científicamente, lo que tú te sueñas es casi imposible. Ya. De que se realice. No claro, relaje. porque claro, porque es un anhelo. No le mates la ilusión. Que es un anhelo que es prácticamente difícil. Tú no ves que tú te sueñas vainas como que no, como que son casi imposibles de dar. No relajes, Luis. Sí. Claro, ¿Por hermano. Qué cuando un perro te cae atrás, tú te estás soñando Tú, tú ese como cansado. C cansado. Yo tenía un carrito que yo tenía que arreglarlo todos los días. Sí. Y yo decía yo me enseñaba con el jodido carro y decía cansado. No, y los sueños que son una vaina bien, por ejemplo, una vez yo me estaba soñando que yo me, me iba de viaje. Y justamente montándome en el avión, me desperté. entonces tú te duermes de nuevo para coger el sueño donde tú lo dejaste. Oye. Pa claro, para montarte en el avión. Ah, ahora, y doy. no sucede. ¿Te dice, ¿te dice esa científica que hay personas con tanta capacidad para soñar que están semi despiertos y pueden dirigir el sueño. Ajá. Sí. O sea, hay gente que está soñando. Se, 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 se es oye esa vaina. Dice ella que hay gente que está soñando, pero está como semi Entonces él va arreglando como le convenga el sueño. Lo malo me, cuando te. Cuando se, tú tienes un sueño bueno. Oye bueno, bueno, bueno. O sea, está, está entre un pensamiento un, y un sueño. Y Siéntate aquí, more, entre un pensamiento o sea, tú eres que lo vas arreglando. Siéntate aquí, ven. Va a cruzar una calle, trate que el carro no te dé. No, no. Ya, ya es un sueño dirigido. <laughs> que me pasó, lo Luis, una vez. Yo me estaba soñando que estaba en un colegio, en un instituto, de estos que son como, como medio de, de la high, de allá, de Estados Unidos, que es como a modalidad de internado, los carajitos se quedan allá, los papás le dan su banda. Y yo estaba enamorado de, de una asiático. Papá le da la banda. Sí, no, es real. Eso, eso, eso papá, yo no me he visto eso en Estados Unidos, los papás llevan a los carajitos allá. Y... ¿De quién está enamorado? De una ciática. Emaneció de es un dolor, de aquí a la asiática Y aquí arriba con la asiática hasta te Lo digo yo que tengo 50. O, óyeme, Ay. pero por una tipa que, que se veía rica, lo único que, que era como chinita. Y la tipa de repente me dice que ella vuelve para su país. Que, que vuelve para China. Mira quién llega por ahí. ahí. O sea, que vuelve para China. Ajá. Y en el sueño, yo lo teledirigí y yo empecé a buscarla. Yo cogí mi avión para China, normal. Atrás de China. En el, sueño, el problema es que cuando llegué allá, eran toditos iguales. <risa> <risa> y yo no encontraba a la china mía. <laughs> ¿Sí, sí. Hay un amigo sí, no buscarla. Hay un amigo lo hice, un amigo mío, que le dio una golpeada a un amigo. ¿Cómo ¿Qué? así? Porque yo estaba en un sitio privado de libertad. Ajá. Y él se estaba sucediendo con una hembra que estaba teniendo relaciones con ella. Un, un tipo privado de libertad. Y el tipo estaba gozando. Y el tipo lo despertó para decirle que estaba un moro. Y Le cayó a trompar Le <laughs> el sueño que porque tú no, has porque ¿Sí? no se dio. Señores, este en es, breve, en breve. breve. Ay, en breve. Ilvin Alberti estará ay, con no, nosotros. Ay, 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 ay. Que yo En es... segundo. Irving está maquillando. Sí, y chile, sí, Tú sabes que el artista del grupo es. Que necesitamos, ¿verdad? Aquí en el podcast de Luisín Jiménez, que ustedes, como son contemporáneos. Concha, no hagan par de historias de esos tiempos. Claro, claro. Cosas que no se saber. pueden decir antes. Bueno, o sea, que que hacer... ya hoy se pueden decir. Hay que hacer un poco extendido. no la verdad la verdad de Manolo Zuna hoy se va a saber aquí. Ay, no, la verdad bien, de Manolo tú Zuna. Tú que nada más no echaba vaina a nosotros, que, que nosotros éramos que salíamos. Las la salidas ocultas de ay, Manolo no. Zuna. Mira, Luis. Que la fiera fue allá que se lo pusieron. Allá, la, ¿La, la fiera erótica. La, la fiera. Manolo, le, le la fiera, Manolo. Y el ay, peligro. Manolo de la secreta. Mira, otro sueño peligroso es. ¿eh? ¿Cuál era? Cuando tú te sueñas que tú tengas un río bañando, sí. amanece miau. Okay. Si le soñaste con agua, amaneciste hecho pipí. Real, hay, y hay uno, no real. sé, uno muy famoso que una persona se soñó como que estaba haciendo longaniza, rellenando longaniza. Ay dios no, okay. ya 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 ya. Y la, la gente se sabe el final del juego, sí, que sí, no, sí. no quedó sábana. Pero tú sabes, tú sabes que uno nunca se ha soñado que le han dado una golpea a uno. No, no. 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 Tú siempre ganas, te tiran y no te dan. ¿Por qué tendrías tú que tener el golpe? Es verdad? que el sueño es tuyo. ¿De sí es que el sueño es tuyo. Tú dices, no, ese sueño es mío. Bueno. Ese sueño bueno. es mío. Acaba de llegar. Bueno, entrada triunfal. Ah. Alberti. Hermano. Hermano mío, y esta sí. maravilla. Ahí está no, le, es Luisín no, Jiménez no, no, e Irving Alberti. Compartiendo un caluroso abrazo. Un caluroso abrazo, no, como el el debe el ser. El Tenía mucho que hacer. Yo las mujeres que me Bueno. Bueno, pero loco, pero Manín, lo, dime de bueno. ti, lo ahí. El, me, los, el, los rolones del futuro, la eh. Ah, mira, el, el, el viejo lluvia. De? Los rolones del pasado. Los rolones sí, antiguos. Los rolones antiguos. Los rolones antiguos. Bueno. Dime, Luis. Los fundadores del roloneo. Del Roloneo. Este es de verdad. Bueno. Este es el que el otro. Este, este, ahí. Ay, Dios mío. Bueno, señores. Queridísimo, Irving, hermano. ¿Cómo está la cosa? Yo me imagino. Teatro ahora huyendo, y arranqué para acá. Para acá. Ten cuidado. Ilvin, ¿Eh? ten cuidado. No, no, tranquilo. Ilvin, yo quiero hacerte una pregunta. Estamos hablando de los sueños. Sí. De la interpretación de los sueños. ¿Qué es lo más terrible que tú te has soñado? Un carro lleno de ratones. No. Pero ¿cómo así? Sí. ¿Cómo, así? ¿Cómo pero, yo, yo lo busco en Google. ¿Y, y, qué, y qué, qué, qué quiere decir eso? Yo cuando yo tengo un sueño raro, desde que me levanto, hago así, busco en Google y busco el que me conviene. Porque hay como 10 interpretaciones. Sí, sí, sí. sí. <laughs> Pero tú buscas el significado o los números que da para uno. Un no, no, yo no juego. El significado de eso. Ok. ¿Y los me ratones? en alerta. Los ratones que me preparara para una traición. Ay, ¿Cómo? Oye, maestro, ay, mi madre. Cuando tú te sueñas con ratones y, porque... y yo busqué y traté de buscar uno que me pero no me convino no no te no no, no no pero te quedaste chivo con la traición me quedé chivo y entonces pasó algo que fue una caballada pero se la pegué al sueño digo ya salí de eso si si para no tener esa o sea, pendiente claro, para curarte no. en salud porque ahorita pasamos una vaina peor exacto sea, pasó una caballada yo dije esto fue lo del sueño pero saliste pero, pero tú, ve los ratones ve, y, ve mira, ve. A, algo que tú dices que tú no juegas pero la interpretación del sueño como quiera tú tienes que siempre pasársela a alguien que juegue porque va y esa gente se saca se y te saca claro. una bolita claro Irving, es tú, tú eres capaz de contarle a tu pareja los sueños que tú tienes. ¿O tú, tú no has tenido sueños con teniendo relaciones con tu jefa o teniendo relaciones con mujer inalcanzable? Con una amiga tu pareja. Es que para mí, tú sabes que para mí, mujer inalcanzable, yo no sé lo que es. No, no, ah. tú lo has demostrado porque tú has <laughs> 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 ¿Tú tú acribillado a mujeres. mujer. <laughs> tu historia lo ha <laughs> portado. <laughs> yo le marché a una muchacha una vez que ella me dijo que lo que a ella le gustó fue el atrevimiento de yo marcharle a ella. Me dijo, pero tú no estás viendo los rangos tuyos frente a los míos. A mí lo que me gustó fue ese atrevimiento tuyo. Pero a ella le gustó también. ¿Qué tiempo duraron? Como tres meses. ¿Sí? Porque caduca los tres meses. Sí, sí. ¿Tú le diste un tiempo de prueba? ¿Fue como el que te da Spotify? No, ella me dio una prueba a mí. ¿Tú sabes que me encontré con un amigo que trabajaba en un bar de la capital? Oye. En esta semana realmente, no sabía que ni iba a mover. Me dijo, Raimundo. Es un traidor, te voy a hacer un cuento de lo que me hizo. Ay, pero tienen que hacérmelo ya. Me dice Raimundo. Usted y el señor Uribe una vez cruzaron el malecón abrazado. Que no sabía quién llevaba. Adorho fue eso. Espérate, no se... tienes que decir sí, el sitio. Tú vas a empezar mal. Oye, ¿dónde estaban ellos. No, no. Debo decirle así a este tipo. Y no me dejaba votar en nivel uno Hoy no nos fuimos en su carro. Y me decía, ven vamos para nivel 1 en la Venezuela. Y allá yo no sé qué fue lo que pasó. Se, como que se embulló, no sé. A él no le importó y me dejó votado. Yo tuve que volver Pero a Pero ¿Tú, tú sabes lo que yo me acordé en estos días. ¿De qué? De que yo me acordé en estos días. Que nos dieron un cheque para los tres. ¡Ay, sí! Sí, de mil. De... Sí, <laughs> para los tres. Y este nos tumbó. ¡No lo sabes! Nos tumbó. Tú lo sabes. <laughs> ¡Hicimos que irme fuera al play! No, yo fui. Porque lo iban a cambiar. No, me obligaron ahí al play. Ahí al, para el play. Y no ha el play. Un play vino que de la pelota. Un en cheque. Nos dio una persona. A las 8 de la noche salió me botando el golpe. Digo, de, yo, mil. Yo, yo, de mil. De mil pesos. Mil. Para para a los tres. tres. <laughs> <los> tres. <Para risa> <los risa> tres. Le digo yo. Yo tratando de quedarme con los 400. <laughs> tratando o no. Te, te quedaste. Me diste 200. Raimundo está en vanilejo. Ajá. Que coge el cheque él coge 400 de los 1000 y le di 300 a cada uno No, no le di 200, a los 300 le cobró el cambio. <laughs> no Porque solo es que, eso. Es, Oye cómo empezó? Ajá, Oye ajá. cómo empezó? Pero si se maquilla, se maquilla, póngame póngame los Este ya. Ese ese es El, el car, carro yo no lo arrancó. Arranqué yo. La traición. Porque Luisín está disfrutándose su play con su traguito. Yo voy al play dos veces al año. Okay, juegue okay. quien juegue. Yo soy del Licey. Okay. Pero pueden jugar a las águilas y las estrellas. Y yo voy a gozar. Y yo estoy loco por irme porque me han llevado al play obligado atrás de mis 333 pesos que me toca. <laughs> claro, claro. ¿Verdad? 333 sí! y quédate con el peso. Y comienzo yo. Ve a cambiar el cheque, por favor. Espérate, me decía, espérate. Yo decía, pero Raimundo, por favor, cambia el cheque. Él tenía un directo a las águilas de los 400 pesos tuyos. es lo que tú no lo sabías. No no. Yo lo él, dije él, ustedes, él tenía un directo yo a las águilas. A ustedes, al salir de la emisora, este cheque a esta hora, en el único momento que yo lo puedo hacer efectivo en el play, que el director de la cantina del play... Pero no había forma de hacerlo efectivo. Ya, cuando él me, él me llevó a la... Desep... Tú ves cuando hay un, pro, no, un proceso te... legal. Sí, sí. Que te tienen que dar 10 millones. Y esperan que tú te desesperes eh, eh, apuestan <laughs> al tiempo. Sí, para sí. que tú te desesperes ah, y te trances por dos. Para que tú te rindas. Sí, eso lo hacen acá. Y eh, me desesperó. Y como a las 9 de la noche le dije, dame lo que tú quieras. Digo, yo, estamos hablando. Y me dijo, toma esos 200. Y cogí mis 200 pesos y me fui para mi casa. <laughs> eso es una actitud anileja. leja. Claro, lo que pasa es que el tipo me dijo, vamos a esperar que se venda algo porque era en la cantina. El juego empezando, no había un peso todavía. E eso fue lo que te soñaste. El -el Ese carro era el ratón. Los ratones. Y la vez de Dollhouse, eso fue que no. veníamos, veníamos de, de la Venezuela. Como Dollhouse. Y cruzando ¿Cómo? a Dollhouse. ¿Con qué hora tú andabas? No, como digo, no me mí. Esto era amigo tuyo que no ah, se sabía okay, okay. quién estaba cargando aquí, los dos borrachos cruzando el malecón. Te, nosotros venimos de bebé, dice Irving, vamos a ver mujeres pobres. Digo, ¿cómo mujeres pobres? Mujeres sin ropa. Y cogemos para ir <laughs> al malecón, esquina del mamate. Ay, Pero Dios, él estaba sí. prendido y yo también. Dejamos el carro del lado del malecón, del lado del sí. agua. Y para cruzar esa avenida, nos abrazamos los dos. Sí. Digo, ayúdame tú. Y dice, yo te voy a ayudar a ti. Y vamos así. Cuando nosotros cruzamos, dice el portero. ¿Quién es que está ayudando aquí? <laughs> ¿Quién es que está agarrando aquí? Sin embargo, quien? cuando entramos adentro, la mujer, como él sabe hablar ya los idiomas, la mujer dice, ah, Irving, qué bueno verte de nuevo. Hello, qué? Y ¿el qué? Y yo que digo, saludo para Irving, que acaba de llegar como siempre. <risa> 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 Ay, <no. risa> ey, ey, eso es una buena señal. <risa> <risa> cuando te payoreas, ey, ey, <laughs> el... el, el, sí. el <laughs> Oye, lo que me hizo... En esta, esa fue reciente, esa no fue hace un mes. No. Te la tenía guardada. Hoy no me enchinchó en un sitio para que yo, para que yo cogiera un pique. Y cuando voy donde la tipa que me invitó y me rompo el cintillo y le digo, a eso fue que tú me trajiste aquí. Y me voy, y arranca de que atrás de mí, cuando vamos para el ascensor, y dice, espérate que se me quedó algo. Y allá llamo yo a Cuelo y le digo, Enrique, y Raimundo no se fue, porque yo lo estoy... Dice, no, él se devolvió, él está aquí bebiendo. Una... <laughs> Por el show que tú hiciste, no buscaron una mesa adelante. Ahora tú, estamos tú, nosotros VIP en tú una tú mesa. ¿tú Pero tú me enchinchaste. No, contate no, tranquilo, no te desesperes. Ahora, señores, escuchen esto: escuchen esto. la hora que fue un fenómeno de popularidad donde estos dos jóvenes que están presentes, ¿Qué? donde estos dos jóvenes fueron una parte importante, al igual que nosotros, tenía una peculiaridad. Habían dos símbolos sexuales, sexuales, Ay, ¿sí? Dios mío. que eran Yara en términos femenino mm. y Ilvin Alberto en términos masculinos. Señores, oigan bien, yo estaba en un punto ya, que cuando me invitaban a un sitio no llevaba a Irving. ¿Por qué? Porque no, porque no, porque no toda la muchachita era con él, ¿Y enamorada de él. Si no es con él, es con nadie. Ah, no, pues si por yo ella. cometí un error un día, que do dos amigas me dijeron, Vamos a dar una vuelta que si o qué, pero ella me engatusaron. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, así? ¿Cómo así? Se fue ¿Por la del Mercedes. dice, no, no, me dice no, eh. la que está conmigo dice, lleva a Irving para la amiga mía. Era para ella esa <laughs> Pero a mí me pasó peor. Era para ella. <laughs> sí, llegué, pero hay un que... cuento famoso. Ten cuidado. <laughs> cuidado. De los que se embrujaron en la escalera. Y nadie sabía por qué era que estaban peleando. Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Y tú me lo pegaste sí. a mí? No, ella dijo. ¿Cómo fue? última. <risa> <risa> Se embrujaron dos que siempre iban a ver la emisora. Y yo estoy creyendo, porque este tipo, yo, Luisín, y... es un criminal. ¿sí? Luisín le hace creer a todo el mundo que la tiguerita está enamorada de mí. Sí, sí. Y, Hochi, pero esa tipa está, es la vida que da por Irving. ¡Oye! <laughs> ¡Así mismo, es. Mira, 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 espérate, espérate. espérate. No, pero es la vida que da por el sí. comiquito. Pues esa mujer viene todos los días, Hochi. <laughs> todos los días atrás de ese hombre. No, pero ¿y qué magia es que tiene Irving? No, pues ese comiquito está matando. Y yo estoy, ya tú sabes, hinchado. Y yo, hoy en una la mujer se, pa, la, pa, 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 se pa. ha caído a galletas con otra tipa en la escalera. Pim, pa, y nosotros, ¿y qué es lo que pasa? ¿Y, y en una dice ella, que sea la última vez que te le acerque a Luisín Freca. Ay, <laughs> ay, no, a igual Dios. era de él. Ay, ay. No, y decía, yo, le, ocho, yo le dije ah, a las dos muchachas, estoy rifando un carro para ustedes eh, no se abusar. <laughs> Una <risa> vez me invitaron a mi cumpleaños, papá y llego yo así, mira, estaba bonito ahí en el naco, un pejado bonito. Y lo primero me pon, Ni buena noche Ni una tarde De una vez Digo, pero venga, Señores tal. pero 20 años más tarde Mira lo lindo que él está ey, nosotros ey, estamos machucados no. Ahora <laughs> que está bonito La sí. paz <laughs> que se está inyectando una vaina No nos está diciendo nosotros No, 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 pero, no, no Consígueme no. de la crema Ustedes están igualitos Igualitos Bueno por fuera Yo tengo más de Yo no sé por letra Pero de la cintura para Maestro Usted está casado <igualito>, <laughs> <laughs> ya Sí, sí, sí Pero ellos mencionan que usted aquí el único que tiene problema es raimundo que tiene la misma después nosotros podemos echarle cuento para el pasado Exacto, claro, porque tiene más... pero este Tú vas a pagar mucho hoy. <laughs> su pasado es su mismo presente pero pero <laughs> ese charming que usted tenía antes con las con no, las es féminas. Con Charmín. Charmín, no 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 Charmín no, no, Charmín no, no, es... no 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 ya, única, no, única, no 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 no, 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 Ese Charme. encanto, encanta dos cosas, la no, y el es. Ese encanto que usted tenía y ese imán para las mujeres, aunque usted esté casado ahora, ¿cómo está ahora? ¿Cómo está el dm Sí, se mantiene una cosita, pero sí. tú sabes que uno se da cuenta y uno marea, nunca tosco, de que no, yo soy un hombre casado, respeto. No, 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 no me puede decir eso. No, es no sabe en no de Es más que me votan. Pero hay una pregunta que sí yo, me votan, ¿cómo a Hay una así. pregunta que yo quiero hacerle a Irving a propósito de eso, Irwin, ser artista es difícil mantener un matrimonio. En el caso tuyo, en el caso de nosotros, sí, en el caso de los merengueros, en el caso de figura pública, ¿qué tan difícil es mantener un matrimonio, Irwin? ¿Cómo, ¿Cómo se puede llevar eso? Y te lo pregunto, porque del, del grupo, como bien tú señalas, oye bien que hay que darle ese mérito a Raimundo. Del grupo completo El único que no se divorció fue Raimundo. ¿Por qué fue el que a hizo? ¿Por qué fue que a ¿Cómo ha sido eso si es el más bandido? No, no, pero... Callado hacía Oye lo que me hacía ah, voy a caer, Salíamos voy a... de Perlón a la hora Ajá. Y yo vivía frente a su casa okay. ¿Qué pasa? Si la mujer de él me veía llegando ya él tenía que llegar porque andábamos juntos. Pero <laughs> nosotros a... vivíamos frente a frente. Yeah. La capital también. Y grande. ese tipo se iba a bonchar. Y yo, dando vuelta, atiende. 27 con No, gol. yo te decía: no llegue. 27 hasta la Luperón no Hasta la Kennedy. Y yo, Raimundo, por favor, vete. No. no llegue Porque si llega, mi mujer va a ver que tú llegaste. Y yo tengo que llegar. Porque yo le dije que ando contigo. Y me daban las dos de la mañana dando paseitos. Y usted, <laughs> Raimundo, oyendo ten los música para mi que él llegue. Mira lo que pasa. No depende de uno. Depende de la pareja. Amén, la pareja. Que ella de pueda, un, que ella se adapte. Que ella la pareja de un artista va a forzar, forzar. ¿Tú sabes por qué? Porque con lo que tiene de competencia es demasiado grande. Sí. Es fuerte. O sea, tú no te imaginas lo que es. Terminar un teatro que coge 1.400 gente, todo el mundo parado aplaudiendo. Es duro. Y, y tú llegas a tu casa y está todo el mundo acotado, Eso no se compensa. Tú necesitas una satisfacción también. Que haya un balance con lo que tú acabas de dejar. Porque, ok, yo quiero retirarme a la calle, yo quiero portarme bien, pero denme algo parecido a lo que yo estoy dejando. Entonces, ¿qué pasa? Eso, eso que tiene el artista, esa satisfacción. Cuando tú sales de un show, hard rock, sí. Ese camerino de hard rock es lo más dulce del mundo. Ahí es que más cara. mujeres buenas entran. Sí. Y tú puedes estar de gira en el mundo entero. Tú haces un show en el hard rock. Y ese camerino de hard rock es lo más dulce del mundo. Y hay cuatro mujeres. Bárbaro. Tú sabes lo que es depreciar cuatro mujeres. Que se ven bien. Y cuando tú llegues a tu bien. casa, tu mujer tenga sueño. No. Y te diga, espérate, espérate, que tengo sueño. En Y se duerma. Me y paría. Y pa, entonces Me eso, mal eso es que las cosas que uno tiene del otro lado, la mujer tiene que ser muy inteligente, peperate despierta para darte una satisfacción por lo menos parecida a lo que tú tienes del otro lo lado. Lo que pasa es que no, no todas las mujeres están diseñadas para ser esposa de un artista. Es verdad. Es difícil, hermano. Uh -huh. Lo que Irwin dice es difícil. Por ejemplo, una mujer tiene que soportar los temas de votando el golpe. Que el 90%, ay, 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 ay. a propósito, saludo a Jochi Santos. Y gracias por, por darme la oportunidad de salir sí, en tu programa. Hoy pusieron, sí. una, pusieron ahí eso, un, eh. un podcast un post que quiere que vayamos un día para allá. Bueno, una chulería. Eh, la mujer tiene que estar preparada para oír estos cuentos. Ajá. El libro de Amable. No y no es ya. fácil Ajá. esa vaina. Y es fácil una mujer escuchar que después que salimos del programa, habían cinco mujeres... En el colmado. y te esperaban todo la, todos los días Hasta la mañana. a las mujer? 4 de la mañana. Ah, Cogían pero... a uno, le si daban ese, una vuelta, si lo la... llevaban. Haciendo días. No, no, no. Salíamos del programa. Se acababa 8, se acababa cuando Jochi le diera la gana. Okay. Un día a las 8 y 15, un día a las 9. Cuando él quisiera. Sí, sí. Cruzábamos al frente. ¿Al colmado? Al colmado que se llamaba Colmado botando el golpe. Ahí nos daban las 4 de la mañana. Abríamos un gregu. Pero en tres, 22 chivas se bebieron entre ocho gente en un cumpleaños, eso. para que tú tengas una idea. Sí, 22, entiendo. ¿te acuerdas el exagerado? Te lo iba a mencionar ahora. Ay, sí, el exagerado, decir, un el tipo, exagerado un tiempo que tú lo llamabas y le decías mi hermano, trae un litro de whisky que se acabó, aparecía con 12, sí. 12 litros. Exagerado, se acabó ¿sí? el hielo y yo le decía, espérate, yo resuelvo eso. Y yo, venía así con 14 fundos de hielo no en el Para cuatro gente que están bebiendo, bueno para cuatro me... gente que están bebiendo, pa... se aparecía con 14 fundos. El exagera, sí. 22 litros. Entonces, ¿qué pasa? De las 8 y media hasta las 4 de la mañana, estamos en el colmado. Pero entre esas 8 y media y las 4 de la mañana, venía una gente y buscaba a uno de nosotros. Y los otros se quedaban colmados, Lo llevaba a pasear, le daba una vuelta y lo traía un 2 y medio de la mañana y estaban toditos. Pues, y la chelcha y venía otra y buscaba otro se lo llevaba lo traía a uno y media ¿Y, era y todo el mundo paseando y los otros haciendo base increíble ahí. haciendo pero, y yo me acuerdo pero, que Luisín pero, decía ve, 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 tú te acuerdas que tú decías Jochi oh, aquí hay demasiada abundancia aquí sí. <laughs> esto hay mucho esto. esto va a terminar con una puñalada un tiro esto no va a terminar bien <laughs> 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 <esto, risa> y Hochi <esto>? <laughs> no se le sentaba al lado a Moquete, te acuerdas no a, a, a Mateo Moquete. ¿no? pero oye lo, lo más grande que me pasó a mí que aquí está Boro nuestro hermano Borgo, que nos acompañó sí. todos esos años, fue que una muchacha me dijo a mí, yo tengo un sueño contigo. Estamos en Montecristo, que salíamos de, perdón, la hora para Montecristo, y ella dijo, yo tengo una obsesión contigo. <laughs> una obsesión conmigo, sí. Digo yo, bueno, eso es que después que terminemos de vernos, no trago, nos vamos. Sí. O Se ya no. Yo quiero hacer el amor contigo en la Lincoln, en medio de un tapón. <laughs> Digo, no, mi amor, yo no tengo ni cuerpo ni espalda para eso. Oye, oh. Yo en un sillón no puedo hacer el amor. Dice, ella bueno, yo no soy sé problema tuyo. Yo tengo mi obsesión. A las cuatro y media de la tarde en la liga. A las cuatro y media de la tarde la liga. Yo le dije, no, si tú subes un gin la hora, pues chéquete <laughs> es aquí. Pero mira, él habló de los paseos. Ay. Pero recuerda que el parqueo del edificio era un parqueo técnico. Sí, claro. No, ah, no, pero ahí. maestro, usted para no haber hecho sabe mucho, no, no, ¿eh? No, yo vivía ahí. Ah, ok, ok. okay. No, pero una yo lo lo hacía no hacía lo, lo yo hacía, pero yo lo veía. Ok, okay. okay. ¿Qué, lejos. Otra, yo ¿Qué veía, pasa? Pues... Que lo utilizaron mucho para hacerlo. Sí. Muchas mujeres que tenían asesoría marido la... cogían para allá. Sí. A, a, y y uno tiraba... iba a, la, a las fiestas, a los shows, a hacer shows, y tú notabas que en esa casa se había peleado por ti. Porque el tigre estaba contento, y tú sabes que íbamos saliendo por parte. Ajá. Y cuando salía yo, por ejemplo, o salía Raimundo, el tigre se aburría. encarao Sí. Encarao. Sí. Y, ¿Y la el muchacha tipo mira feliz, mirando para la tarima, uno de nosotros. Y tú decías, en esa casa se peleó. por... Un... A nosotros nos sacaron. Oye, lo de Pelón a la obra fue una cosa tan grande. Una vaina increíble. A nosotros nos sacaron de el Salcedo, Santiago. ¿fue? En Santiago. Que se rompió sí, no, en Santiago fue que rompieron loco. la boletería y todo como a las de 3 de la mañana. El cine. Pero en Salcedo. No sacaron ah, sí, es a, así, así, como Servando y Florentino, con hilo. Oye. La, la gente agarrándose. Ay, <laughs> no, no se suelten, no se suelten. Esa vez que no iban a matar Fran en la discoteca fue Cal... por, por Fran, que no iban a matar. ¿Cómo Fran? era que se llama? Boomerang. Boomerang. En Pero en tú sabes que, eh, ¿Y por qué? Pero eh, ¿por, ¿Por qué? Porque Fran le dijo. <ríe> <Frank>. <ríe> no era fácil. <laughs> Fran no era ah, fácil, te está en pabecase. Sí, PA Tiene que haber una mujer de involucrada. No, 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 Fran, no, no. no, pero, pero, no, okay. lo, lo, no relajaba verdad, con mujeres. Que lo están pegando al muerto. No, 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 de, no verdad, de verdad, de verdad. Fran, okay. Fran no relajaba, no fuñía con mujeres. No, Raimundo no. era que lo decía. Raimundo lo ponía a pelear él y a la esposa. Porque Raimundo le decía, "Alta grasita, alta grasita." Pero, no, pero Raimundo, tú eres fuerte. Yo me acuerdo de ese pleito. Porque el señor casi un una galleta ¿le Era, da o, o, simularon un pleito que le estaban dando golpes a Fran Muñoz. No, oye lo que hizo este. Le dice al Tarrasita, pero oye una cosa. ¿En qué guago en, en ustedes se fueron para el show pasado? Dice, y en esta misma, dice. Y por qué que cuando van la bailarina, tú nunca cabes. Diablo, diablo, este. oh. diablo, vete si <laughs> Diablo, ay, no, maestro. No. Tú nada más cabes cuando vamos. Irving y yo, y tú bien, pero van, las bailarinas son dos, y Fran estaba la semana pasada en un show, y venía dos bailarinas, y tú no cabes, mira, y cogía y dividía la guagua, mira, ahí va Fulana, ahí va Fulana, Ay, ahí, no, ahí no, está no. él, y está tú, caben perfecto, y por qué, mira. Ese día pa, 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 para Lo la baile, último que yo, y fue una grasita, le dijo, no, me, si me pone la mano, te doy una galleta. Doy una galleta. <laughs> El mío lo paramos en Santiago, una, en una farmacia, y Fran, Fran jugaba su numerito. Y estaba desesperado. Y ya íbamos para Navarrete. Párate, párate. Chiquitín, párate. Papá Yepeto, chiquitín. Papá Yepeto, párate. Y nos paramos. Y nos desmontamos, Fran y yo, en la farmacia. Y yo me monto y digo, oye, Fran, a la verdad que tú eres un tipo alta gracita y la esposa siempre andaba con él. ¿Sabes lo que tú enamoraste a esa banquera? Y agarrar la mano y coger el número. Mira, el número que te lo mandó conmigo. Yo no tengo un teléfono. No, pero diacho. Sí, mira. Que el lo ponía a pelear. Oye, lo ponía pero, a pelear. En, en ese momento. No, no, no. Pero a propósito, de lo que él decía, que las mujeres iban, para, pero el marido llevaba a la mujer a los shows para complacer a la mujer. Pero había un truño. Estamos en Asua. Y salgo yo. Y la mujer comienza a venirse conmigo. Y a tirarme besitos. Y el hombre boque. cojonado Terminaba así ya su cuarto. Y el hombre quillao. Y yo hacía un chiste, me decía, Ay, coño, ese man, no sé yo, no, del mismo chiste este. Cada vez que yo un chiste, todo el mundo gozando el tigre, refugiando los chistes. Y el tipo me tiene alto. Le digo, ve acá, amigo. ¿Tú que se sabes te lo cuento. ¿Usted sabe el cuento del pájaro que estaba arriba de la mata? ¿Usted se sabe el cuento del maricón que estaba arriba de la mata? Y se no, dice, pues bájate para contártelo. <risa> 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 me sacaron, me sacaron con el seguridad. <laughs> pero, pero, hay un personaje, perdone la obra ahora. Que era el hombre más discreto del mundo, ah, Manolo, Manolo. fiera Señores, Ay, se, mío, acababa la, se acababa la, el show. Perdón, se acabó. ¿A qué hora? A las 12. A las 12. A las 12. Íbamos la la para el camerino a cambiarnos mundo todo el mundo. Manolo, ponte dónde tú vas? Acotame. Lo verdad. hizo como dos meses. Digo, señores, vamos a seguirlo, porque es que no puede ser que él se vaya a acotar. <laughs> no puede ser. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué lo oía cuando nosotros íbamos a coger y cogía por otro lado ese criminal? Hasta un día que yo lo aceché. ¿Qué pasó? Lo encontré en la bomba ya. ¿Dónde Al sí. te <laughs> metías? Oye. Yo te dejé una cuenta ya. <laughs> Hasta donde <antes> te metías. <laughs> Veo <laughs> yo dejé el carro de Manolo afuera, digo, aquí está él. Entonces, o sea, yo entré a la vaina y dije, un fuego y prendieron todos los. <risa> <risa> ay ay ay, ay. una ay. vaina en una bomba jurísima. Oye. Una vaina en una bomba, oscurísima. Yo desde que entraba sabía así, Silvi. Este andaba con un perfume, que ah. lo caracterizaba. Y desde que yo entraba, le preguntaba una tipielo. Tiene comequito. Y no bebe trago, no bebe alcohol. no, ya, no, sí, no bebe. ya sí, ya sí, ya lo bebe? ¿Se yo bebe bebo bebe? ¿Qué? ¿Qué? sí. Yo me bebo hasta 10 cervezas. ¿Qué? Se bebe hasta 3 cervezas ya. No, no, yo me bebo hasta 10. Ah, pero espérese, espérese. Pero salir. Sí. Cuando usted era fuerte en la calle, usted no tomaba el coche. Nada, no. Y ahora no. que usted está quitado, nada, nada. usted toma. No, no, no. No, quitado, sí. está quitado, está quitado. No, no, yo estoy quitado. No, no quitado. venga a meterme. No ahora, estoy... venga a meterme no, para no, el no, medio. Donde yo ¿Tú me, eres me que yo? Está engañando el país. Tú no no, estás no, está no, engañando no, el pueblo. A nadie. Ahora que estás en mi puesto. Donde yo me hice hombre. Mira que yo, antes de llegar, perdón, la hora. Yo había brincado mucho. Pero donde yo me hice hombre fue en ese camerino. Que a veces las muchachas, que eran sí. amigas de nosotros, sí. Eso, sí, que eh, había un respeto ahí con las muchachas. Pero no se rían. Pero sigue, porque tú, tú tienes tu nervioso. Cuando esas mujeres tenían camerino? que cambiarse huyendo. Ajá. Que la comedia, iba ¿Qué, ¿Qué la comedia vive. Fue a la tipa se levantó así. Dije a la esposa mía, tú tienes que entender eso. Llegué a mi casa y dije, tú tienes que entender eso o nos divorciamos. Porque es, es como un artista de eso se quita la camisa delante de su de de artista. Sí. No, ya, sí. eso de mujeres, no, 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 eso era la ropa de bailar para ponerle la ropa de comedia. Sí, no, que es que Tú dices, difícil. la familia que no entiende eso. Sí. Hermano, mire. No, la mujer tiene que estar, la mujer de un artista tiene que estar ahí para cuando el artista llegue, tratar de hacerlo. Eh, yo sé que cualquier mujer va a decir, ah, pero este sí está fuerte porque ese es su trabajo. Pero es la realidad. Es la realidad. La satisfacción que uno siente en el trabajo claro. es muy grande. Y la mujer del altita tiene que estar preparada para darle a uno algo parecido. Similar, Tú llegas claro. a la casa, que te despierto. Claro, es que Es imposible. Cuando nos ganamos el soberano, el Casandra. Ay, Dios Yo me quedé con la estatuilla. Pero él la, tiene, la lleva, él la tiene todavía. No, tiene no, 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 no. Tú puedes creer no, que no, perdone la hora, se gana un Casandra. No, Ajá. Y a los tres no, años, Robertico lo llamaba: no, mentira, Mándame no, el Casandra. No, 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 pero, no, amor, no, y Raimundo con el no, no, Pero No, no, eso Él le no, sacó más de un millón de pesos a él. No, no, no yo fui. Pero no, no, fui... oye, no, 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 yo te voy a decir lo mejor. No, no, me no, no me vamos a no, Ya está bueno. Oye, lo mejor. Él coge el Casandra. Y él se lo dedica a Kevin y Laura. No. Como que él era el productor, director no, 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 y de y, todo y, ganó él? Ganó ah, él. Acuérdate, Cañada, no dejó hablar a nadie. No, no, usted lo cogió, Ay, dijo, ya, a Kevin y Laura. No, no, yo, no, yo, no, yo, yo sí me dijo, sí, ah, vamos a morir A los te fueron ah, levotando el, el golpe. Que fuimos y yo. Golpe. Yo cogí la estatuilla para llegar a mi casa triunfante. Como tú dices, que es lo que te Primero, lo utilicé para eso. Y cuando llego, mi mujer está durmiendo, no hay nadie despierto. Digo, pero fue, ¿y qué y esto? ¿De qué valió? Sí, eso y es. Y eso fue verdad. Eso es. A la semana siguiente yo fui a dos o tres financieras. Mira, yo me gané esto. Bálvaro, yo te no, estoy hablando. No, no, te estoy no, hablando no, no, que bálvaro. a los tres años Robertico ah, lo no, llamaba A, mundo a la semana, mira, eh, aguántame si uh. Ya tenemos un ya tenemos, palabra. <laughs> el, el carro, vamos a ver cómo nos arreglamos. Ahora hay esto. algo que yo tengo que decir, Ajá. que tengo que reconocerlo. Y por eso hemos mantenido la amistad por años. Es bueno que ustedes sepan que del grupo completo de todos, los únicos había una hermandad muy ápera. Pero por un asunto de criterios y res, pero con todo, siempre con respeto. Los únicos que nos enfrentamos cara a cara en par de ocasiones, y eso no hizo que se nos perdiera nunca el respeto ni la admiración. Fuimos Luisín y yo. Sí, sí. Los right. únicos que nos enfrentamos. Que llegamos a discutir. ¿Te acuerdas a una discutir, vez que Roberto claro, se tuvo que meter? Claro. Pues yo siempre he sido, guapo, este tipo sí. entrenaba en Georgia y de todo, pero yo no tenía que ver. <laughs> vamos arriba. Sí, vamos arriba. Y Roberto se metió en el medio. Espérate que se. Y ese tipo siempre un respeto, una distinción. Roberto, admiración. Lo que pasa es que tú tienes un concepto de la lealtad muy lindo. Sí, y bien. siempre te he dicho, Irving, que tú, en los medios de comunicación, representas a la parte sana. Tú eres un hombre con el corazón muy limpio. Tú eres un tipo que se te salen las lágrimas teniendo tu razón. Sí. O sea, tú eres un tipo que los conflictos y lo manejaste así cuando el gran conflicto lo manejaste así, eso te enfermó. Que tú no sabías. La qué decisión hacer. que hacer, correcto. Claro. Nosotros tomamos una decisión, tú no sabías qué hacer porque éramos en llave todito. Y, claro, y bueno, claro, Pero claro. recuerda que en una ocasión también eh, pero, pero, pasó el, algo conmigo. Pa, pa, el, el gran conflicto fue la, la división, sí, división. Sí, aquella famosa se división. Aquella famosa división. Tú Susanó. Claro. que en una ocasión, Manuel y yo tuvimos un en, en una comedia. Sí, sí, sí. sí claro que que, era que sí. un manotazo o algo y nos, y nos pegamos y dos de otra cosa, Manuel y yo. Y entonces, Roberto, que era un tipo. Con una capacidad de, 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 de hermandad, Digo, manejando no, no, no. cinco y seis estrellas. Digo, no, 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 no es espérense. Vamos tranquilo. Suspendido. San Diego no ha podido. Son tres estrellas. O sea, <laughs> no ganan un juego Pero es lo que hizo Roberto. Y Roberto sí. manejaba siete estrellas. Roberto dijo, vamos a poner un programa grabado. Tú ven eso. Vamos allí. Y nos fuimos para el besubito de la tiradenta a cenar todito juntos. Yo me acuerdo. Después me decía el loco, Luisín. el mundo, tenemos días que no va, vamos a ver subito. Haz un lío con Manolo para que nos lleven. <laughs> Pero mira, hay que reconocer a propósito de todo esto a Roberto Salcedo y a sí, roberto sí sí, 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 sí. Señores, Lo enseñaron. Yo siempre dije que yo tuve la dicha de trabajar con tres hombres dirigiéndome, que fue Jochi, Roberto Salcedo y Freddy Veragoico. ¿Qué tenían en común esos tres hombres? La disciplina, señores. La, Roberto Salcedo, los domingos, en 9 por 9, Roberto, era un individuo que yo comencé a observarlo. Yo soy muy observador y más de hombres como ese, como Roberto Salcedo. Y recuerdo que Roberto Salcedo, en el camerino, se estaba poniendo la corbata frente al espejo todos los domingos a la misma hora. Uh -huh. Tú Pero puedes ver... creer una vaina así que yo decía, coño, mira la hora. El tiempo ahí. Perdón, la hora era a las diez y media que empezaba. Y, diario, y nosotros, era diario. Diario. Y nosotros teníamos que estar ahí a las ocho y media, dos horas antes, obligado. Programa huyendo? Y cuando tú llegabas a las ocho, tú te encontrabas ya con Roberto, él mismo pasándole un rolo, ayudando a los pintores no, 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 para tipo... terminar una escenografía. No, y explicando la comedia, porque el éxito de todo eso era cuando teníamos la Ajá. serie, la miniserie, él era que le explicaba, él escribía y le explicaba. Yo le agradezco a Hochi mi entrada a los medios, evidentemente. Hochi es que me entra a los medios, me da la oportunidad, confía en mí, pero el, las diferentes facetas que yo he podido explotar, yo creo que... Que debo agradecérselo a Roberto. A Roberto, porque sí. Porque Roberto era que te ponía en diferentes posiciones en el programa. Hoy te ponía a actuar, mañana te te ponía a hacer una entrevista seria, mañana te ponía a hacer un reloj. La virtud que puedes... tiene Roberto captar los talentos. Sí. Que lo tuvo Hochi también. Visión, un maestro, que lo tuvo Hochi, porque Hochi es el que originalmente arma el grupo. Sí, si hay una temporada. De hecho, yo creo que hay una generación completa de talentos que todos salimos de Hochi. De Hochi, de claro. O no. sea, que tuvo la visión. De buscar que tiene talento en, en, en las áreas. Y eso le ha dado la durabilidad a todo el que ha trabajado con él. Claro. Pero la disciplina es clara. Pero tú te acuerdas, Jochi. No, y la visión sí. de Roberto. De nosotros amanecíamos ese... bebiendo y Jorge, al otro ahí, día temprano. A las 4 de la tarde. Ahí. El programa la... empezaba a las 5. En su oficina. De la tarde. Y podía irse con usted a beber. No, no. A, no. a las 7 de la mañana no, no, estaba en tío. el mirador. Y Oye. ya había leído todos los periódicos. Wow. O sea, Jochi un tipo que se acostaba con nosotros a las 4 de la mañana. Y tú lo llamabas a las 7 y 15 y él estaba en el mirador ya. Mirador. Y ya se había leído todos los periódicos cuando eso no era digital. Ya se había leído todos los periódicos el día y ya estaba caminando en el mirador. Y en claro. la tarde nosotros llegamos y a las 4 de la, el primero que llegaba, de las 8. Desde las 4 de la tarde, ese tipo estaba ahí, ta, abriendo el maletincito, ¿Te la, acuerdas? La, claro. La, la visión de hacer el equipo bueno en radio, que todos lo recuerden, lo vamos a recordar para toda la vida porque transformamos la radio en la, en la, en la República mm -hmm. Dominicana. Esa visión la tuvo Roberto para llevar eso también a la televisión, uh -huh. con lo que fue perdón de la hora. Pero, yo Pero tengo... no podemos ir de aquí sin hacer el último cuento ahorita, al finalizar, de la, cabañ de la tarjetita de la cabaña. No, espérate, espérate, espérate. Yo, al final... Final... Ah, ok, ok. Un okay. descuento. Yo el tengo una pregunta. Ah, la segunda vez, para ser exactos, la segunda vez que Luisín fue al Mañanero, le dijo a Manolo en su cara que en ese entonces en el elenco estaba todo el mundo repartido. Ahí estaba todo el mundo con su frente. Eso era cierto. O sea, es su verdad que estaba. Toda ya, no, porque no, porque estaba no, no, porque el elenco estaba repartido, pero sí, no entre nosotros mismos. Ah, ok. Sino que ellas tenían sus novios okay. y nosotros teníamos. Ay, Dios, lo arreglé. <risa> bueno, señores, <laughs> <laughs> distribuidora del sur. Distribuidora del sur. Es la casa del pobre en San Cristóbal. Distribuidora del sur. Oye, esto, Irving. Donde el rico se pierde uno de los grandes placeres. ¿Cuál? Pagar el último, pagaré. Distribuidora del sur en San Cristóbal, la Casa del Pobre y Huomo Barber Club. Vamos para allá. ¿Y a qué hacemos lo... ¿A qué van a hacer? A no, 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 ah. no. no, no. Ah. no, no ve, 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 pero también. Es un club para caballeros que usted tiene que visitar. Luis Jiménez ya me prometió que va para Vamos allá. Vamos para allá. Uomo Barber Club, calle Dosá número 6, también en el el Piantini, club. claro, y también estamos en Plaza Capuchino para verse exageradamente sí. bien Huomo Barber Club. Maestro, yo sé que esto es hasta las 10, sin embargo, eh, nuestro estimado líder Bolívar Valera quiere ser parte de la conversación. Oh, él, él, ¡Hola! Él, 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 estamos haciendo los preparativos para que él entre vía Vímix es una Vimix. llamada. La, pues, claro, clarísimo. Porque el Boli tiene que ser parte también. Bueno, venga, claro. El, 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 el Boli tuvo el con nosotros montando el golpe. Sí, sí, claro. sí. El Boli era un salbete y ahí. No, no y uno pasó. hablando pendeja que se le olvida que tú no tienes un dueño. <laughs> Porque uno a veces, como que se le ¿Qué ¿Qué no es el pasa es su dueño que es ese que, que está allá? Que va a llamar. pero que está teniendo los dedos. El que claro. sí. y, 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 usted va a llamar. ustedes van a tener problemas con mujeres que no llegaron a concretar lo que ya estaba seguro. Me explico. Los otros días yo ando con, con el caballo mío. Freco, y... Llegamos, a, hay un dopador maísimo ya. Nosotros vamos en el carro de <laughs> Santi y de todo. Oye, oye. Malo esto. Llegamos en el Bien Y a mí me habían dado la llave del Airbnb Pero yo no sé abrirlo porque es con una nueva llave digital, una vaineta que es con números. Y yo estoy meto llave, meto llave, y nada, y el loco dándole cotorra a las dos mujeres, y la me dice, está desesperado ya, y me dice, pero es que, Mato, yo voy a abrir esa puerta. <laughs> yo, yo con el ataque, me volteo y le doy la llave en el pecho, si se la pongo, le digo, abra tú, ven. <laughs> y okay. empiezo yo a llamarle cotorra a las mujeres, y el loco faja a ahí, y, na y nadie puede abrir la puerta, ni el niño, las mujeres se paran y lleno por otra casa. Ya, oh. Me Oye, ¡Ay! y yo abajo y llamo a la para del bien, son las 4 de la mañana. Y le digo, hermana, levántese y ven a abrir la puerta. O oh, aquí otro. <risa> <risa> a la dueña. A la dueña. D Dime, Boli. No, de ¿Sí? deja, deja, que, deja que termine Mata Lluvia el cuento. Deja que termine Mata Lluvia. Ajá. Cuando agarra y, y por fin ya el, la tipo me dice la clave tal y tal y tal. Pero hay un cuadrito negro que ese es como un sensor que tú le pegas y se hubiera abierto hace rato. Yo veo el cuadrito y me dan ganas de traerlo del piso. Subo con el código y cuando veo su de la cadera veo que viene bajando el mío con los lagrimones y las dos muchachas sí agarrados los brazos <laughs> que están negadas, que se quieren ir que están negadas, yo, hermano, tengo el tuyo. al <laughs> negar, el camino no, te este no, voy yo para acá, amo, voy yo, amo, voy yo atrás con la mía, y la mía que estaba positiva todo el tiempo besando, mire esto cuando me la, me la voy a acercar para besarla de nuevo, me dice dame espacio, espérate oye, oye, <laughs> oye yo, cuando llegamos, el loco y yo que que no, yo. No, el no nos vamos. No, oy oye, agarramos. Llegamos para atrás, estamos quillados. Y yo, y yo pego el cuadrito y la puerta hace unlock. Y, y abre. Oye, ¿Cómo, cómo, cómo, vamos a soltar cómo, la puerta. Cómo, 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 le pego el cuadrito y la vaina un unlock. Y la puerta abre solo así. <laughs> yo quería morir. <laughs> a usted no le pasó una vaina donde ustedes estaban al boli de concretar algo y, y, y se quedaron. De ah, pero vamos con vole, ahora, espérate. ¡Bola! Dos no cuentos que yo ay. necesito que Irving haga. Tú sabes que para mí, ahí están mis tres padres juntos en un solo, en una sola foto. Esa foto yo tengo los ojos guau wow, wow, oyendo y viéndolo. Entonces yo necesito que Irving haga dos cuentos. Uno que fue el de una empanada que me encargaron llevar. Y el otro. Y el otro de un día que nos quedamos sin dinero y nada más. Él tenía dinero y dijo vaya, cóbrenle a él. Por favor, háme esos cuentos con, con el cuidado que te caracteriza, Irving. La te la ve que el tipo me tocó y me dijo: Dicen los muchachos que ellos no tienen dinero. Me dio risa. Mira, mira, ay Dios mío, mira, me escribió una que era novia, Irving, que si la mencionan vamos a fracasar. No, no, no. Lo enseño. No, no, no. No, no. no, no, no. está no, no, no. No, no, no. escribiendo duro. mujer coronel, Juega coronel. El cuento de la empanada yo me lo sé. Ah, ¿Cómo era? ¿Cómo la empanada? El boli. Si <laughs> sí, pero ahorita págate Oye, pero no tú la dímula, apagando la dímula para que le escuche, Apagando la dímula. Estamos en Santiago. Trae tres empanadas. Que somos tres. Sí. Una para cada uno. Y aquí nosotros te cubrimos teléfono, esto, aquello. que yo cuando él llegó a Santiago, él se había comido una empanada. No, no, ya, no, 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 no. No, no, no. no. Pues ¿Ya tú sabes de qué? ¿Cuáles son las empanadas? Eran, sí. las ¿Qué? Las Eran, las completas. Las Eran completas. Y bien. Y ya él se había comido una empanada. Pero no qué. que se había comido una empanada. Que la empanada no se le quería quitar de arriba. Y las otras la 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 empanada! Y las otras dos. ¿Eh? No, cabrón, no. Que se devolvieron <laughs> para atrás <laughs> No, no las tres ya se devolvieron Porque cuando yo vi el meneo le pregunto me... a la empanada mía le digo <laughs> ¿S -S la empanada claro la, la, la palabra, habla. empanada habla la empanada habla no no la él tenía que ser desmechado pues, sí una de ropa vieja ¿Cómo uh -huh. de ropa era vieja una ¿Sí? ropa vieja no bien una ropa vieja no pero bien, la, bien con maíz de todo dale sí con de todo y le digo estoy eh, sintiendo como que aquella empanada Siento que el Boli se la comió. Ay, Dios. <laughs> Ay, Dios que, mío. Pero, pero, pero ah, bueno, pero no fue la suya por lo menos, ¿verdad? No, 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 me dice ella que era no, 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 imposible, la del maestro no. <laughs> oye, no oye, oye, mira, oye, pa, el pa respeto, pa el que, respeto, déjame decirte. es un tío de el respeto ahora, yo tiene un respeto selectivo. No, no, el Boli y yo, el Boli y yo nunca coincidimos, nunca, 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 no, nunca, jamás, jamás. Y y yo le dije, dime la verdad, y era muy leal y me dijo y yo no sé hablar de mentiras. <risa> <risa> con los ojos guau. <laughs> con la mano en el pecho. <laughs> Oli, oh, ¿cómo te estás yendo por ahí, viejo? Digo, no, eh, está bien. Pero, se devolvieron pero, y el cuento, a la capital, el cu la el cuento de, del sitio donde no tenían dinero. ¿Cómo, cómo eran esos muchachos? ¿Cómo sale sin siempre dinero? Siempre íbamos a John Fría. Ajá. Sí. Ay, que tiene Nueva York. ¿verdad? Siempre sí. íbamos Saludos John Fría, él, mi hermano. Mí. Sí, Saludos cada vez Mayor que voy Fría. me junto con él también lo veo. Siempre íbamos a John Fría ahí frente al programa de radio, ahí votando el golpe. Y cenábamos todos los días. Un día, dice Joni, vamos para el restaurante de mi papá. Mi papá tiene un socio en un restaurante y ellos tienen un restaurante. Si ella está diciendo que se supone que ella va a cubrir. Los no, porque ella está invitando. Fue la, fue la que más comió. <laughs> Era. Pues, y, hablo, y un restaurante caro. Oye, y un una... restaurante caro, Irving. Sí, un restaurante. De John Frías por un restaurante caro. Que ella se lo lleva. Para Pidió una parrillada así. Oye. El boli andaba con tres. No, con dos gentes. <laughs> <laughs> con una amiga y una prima. Madre. <laughs> <laughs> yo andaba con una amiga. Con una parada. Y pidieron para llevar, pidieron para llevar. Pidieron, pidieron vino de todo y yo decía, bueno Abierto. Esto es papá de Honey, un socio. Sí. ¿Qué pasó? Cuando trae la cuenta, yo creo que ella, ella va a resolver. Ella va a firmar. Si un papi le va a poner la cuenta. ¿Qué pasó? Ella coge el celular y se pone a hablar. Ay, de ya? otra vaina. No. De otra cosa. Chacándole el cuerpo la factura. Y cojo yo esa cuenta. Y yo acababa de pagar una tarjeta. Vida, que estaba fresquecita la taleta. acababa de pagar ese mismo día. ¿Por, ¿Por dónde iba la cuenta? Y cuando yo. Lejos, no, lejos. porque para la época. Lejos. Sí, en esa Acuérdate. época. En seis mil pesos Un era, no, era quebrar que, cualquiera. Sí. Era, Un pagar, educar, y la casa. Y Cuando yo miro al boli. <laughs> Está boli cenizo. <se> cuando <laughs> <laughs> yo miro al boli. Que anda con tres gente. Ajá. han comido. yo, que han comido. Cuando yo miro al boli, me dice, con los ojos guau wow, te lo juro por mi chido. Me dice, loco, yo nada más tengo mil pesos de gasolina. ¿Y de gasolina? Y tengo que ir para Bávaro, mañana. A <laughs> <laughs> una tarima presidente. Estoy... Yo me mando con mil y son ajenos yo nada más tengo mil pesos y tengo que ir para Babar mañana y eso es lo de la gasolina yo no tengo más, por favor, la ayuda hay una vaina Muy que coma bueno. más que el que anda sin cuarto hay no. una vaina que coma no. más pero que es que nadie suena. sabía es que no nadie me... sabía ¿Para? porque uno está acostumbrado y estamos acostumbrados ahí a John Fría Ajá. no vamos, no íbamos Íbamos al otro día y pagábamos a cada rato. Sí, y me a... la cuenta que ellos yo me... No, es que Claro, yo no, y en los restaur... Nosotros llegábamos, éramos unos... donde Suárez, en la Núñez, el... eh, Pancho Villa, Pancho que ahora Villa. se llama Delicias eh, del de... Rancho. Ajá. Delicias del Rancho. Donde Suárez yo llegaba con 10 gente brrr, y me iba. Y de Luis Parrilla, de Y, después y, y de, de Luis. Nosotros, del ¿Y Eterne, de Luis? Del Luis Parrilla. De, de Luis Parrilla está ahí, buenísimo. Eso era de nosotros. Iba iba Hagan el cuento del motel. Ey, ey, el, el, ey, el que ey, yo dije de ey, No, 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 no. Espérate, del boli, no, el... no, del boli, no, no, no. No, una vez, espérate. Ajá. Salimos y nos pasan a buscar. A un grupito. No voy a decir quiénes son. Los voy a. No, a diga quiénes andaban. Que hay no dibujos, voy a decir quiénes dibujos. andaban, pero el boli andaba. <laughs> <Sí. risa> boli, tengo que mencionar uno. Tú sabes que los otros no lo podemos mencionar. No, 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 los otros no. Y más y más en este momento ahora. Exacto, vamos a vamos, vamos coger ese, ese. Yo, de estaba, yo nosotros. estaba, yo, diciendo, yo, yo estaba, yo tiempo? estaba, yo estaba. Ok. Yo soy que dirigía todos los coros. Ay. El organizador. El, buena mano, El cara. organizador, bien. Y que repartía. Yao, y yo decía, y entonces Luisín y yo riéndonos, y Raimundo triste en una esquina. <laughs> no, hay que resolverlo. <laughs> claro que no. No, pero pues, siempre es duro. Es pregunta al al bolo. No, me voy. No, espérate. Aló, tú puedes venir. Y llegar. A completar el 3x3. Claro. Y nos van a buscar uh, una jipetica. ¿Para dónde <laughs> que vamos? Ah, déle para adelante ahí. ¿Qué es lo que tiene que estar preguntando? Doble a la izquierda y derecha. <laughs> Doble a la derecha. derecha. Coja ahí para donde Cruz y Minian por ahí. Diablo. <laughs> Era cogerle la presión que tuvimos. Métase por ahí. Entre ahí. Venga usted y yo, que somos los reyes, los otros que se repartan. Como no, Dios lo ayuda. Hicieron todo en una misma. No. Ay, y yo solo. En esa época, porque ahora los tigres lo claro. hacen, pero ya tú Hace sabes. Hace 20 solo, años, solo. hermano. El sí. príncipe. Sí. Mía. ¿Qué pasó? <laughs> Dígame, mi hermano. Mire. Acabando de una vez. Le mandan a decir los muchachos de la 16. ¡Ja, <laughs> <laughs> No. Que Ellos vinieron sin dinero. ¿no? <laughs> y se deben tres grandes. Que si usted no puede cubrirlo, yo tengo que cubrirlo también. Oye. Pero, Oye. Pero eso, Luis, ¿no es ese? Dime bola. ¿Eres, no, eres ese mismo Pica? es. No, no, pero ese era... hubo una vez, hubo una vez. Okay. Porque Irving es bien solidario con sus amigos. Pero había una empanada que no quería nada con uno de los amigos. Y cogemos por una oficina. Ay, y, estoy ay, yo ahí, y estoy yo ahí, en eso estoy yo en conquista de la empanada. O sea, a mí yo todavía no estaba ni en pero piquito. Pero, Pelón, boli, un paréntesis. Es bueno que Luisín sepa que nosotros teníamos un centro de operaciones ah, que sí. era una oficina de unas amigas de nosotros Oye. que nosotros Uy. le decíamos el call center. Dios sí. mío. ¿Por qué el call center? No, no, porque era una oficina donde ahí nosotros hacíamos nuestro. Entonces, sí, por... ¿qué pasa? Con 20 una... años de cárcel no se pasa? paga eso. Una de ellas. Era como, sí, o como algo así, ¿verdad? La bola. La, sí, sí sí la, sí, sí, la jefa. Exacto, era la jefa y ella tenía la llave. Oye. Entonces, a las seis y media, ¡pa! cerraba en su oficina. Llegábamos nosotros. Con energizantes, romo, cerveza, todo. Prende a... con la pomba chata. <laughs> <Dios mío. risa> ¡Crancao con... si no, había... bueno, no había cámara! No, no si el celulares... Instagram hubiese existido en esa época. No, no, no salvó de verdad. No, no salvó no, de el, verdad. El, el, fue, el, el problema no. fue que yo entro a las 6.30 igual que con Irving. Llegó un amigo de Irving a llorar a decir que él quería que esa era su mujer. Que había una empanada que era verde. ¿Cómo? Y yo, Hubo que esconderla. Y yo golones. encontré. Y yo escondido en el baño hasta que, que este hombre. Te Espérate, el <laughs> no, ahí, el en el, de el de de baño. No, mentira. Tránca en el baño que, de el de 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 que de yo tengo que yo tengo calmar que él. Y este hombre empanada Y compró su empanada primero. Pero yo revolteado al tipo. Dije que esa era la mujer de No, pues no sabe que el tipo está trabajando en el baño. Dando gritos. Él llegó, donde estaba su empanada? Y todo el mundo contento. Y el y, y boli con la boca sucia todavía. Y vez. el boli <laughs> trancado en el baño. Me, boli, me, me voy, me voy. voy, que esto me va a buscar problemas. Déjame yo contarle a los Te <laughs> quiero, hola. Te quiero, papá. Mira, mira, mira había, había un motel en la 30 de mayo. Había un motel en la 30 de mayo. Que uno de los que está sentado aquí tenía un intercambio. No, 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 no. No, no, no. Y nada más iba. Nada más era para él el intercambio. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno de nosotros íbamos, que al, se abría el intercontro, decía, chino, es Raimundo. El diablo. No, no, no. no vamos a hacer la vaina bien. Venga a hacerlo bien. Lo conecting, lo cobramos. No daban una tarjetita. Lo conecting, eso me lo enseñó una... Raimundo. No, no, que, no, que no, hay no. dos cabañas que están pegadas. Y tú no tienes que estar dando vueltas y que a ver dónde deje el carro sino que como hay dos pegadas que son connecting, que tú abres la puerta, sí. ella aparca en la de al lado, tú en esta, y tú hablas, tráeme la cuenta de todo y tráemelo de este va. lado. Y, nunca, lo dejan de un lado y, y el otro carro está ahí. Cuando no, tú sales, sale cada uno en el carro, si te agarra la mujer, tú le dices, no, un dolor, pues tú vas, un solo. Bólico, claro, claro, tú. vas solo. Y saliste solo, que, que si te tú saliste, saliste claro, tú que bañas claro. solo. No, y, y el aire de las 14 nunca lo arreglaron. No, no. <laughs> Ese sonaba... la, teníamos un <laughs> intercambio, y el señor venía y daba tarjetica que decía para uso. Ajá. Decía Entonces, para uso. Y no daba. ¿Quién lo consiguió? Nos daba sí. tres a cada uno. Si sí, combo de adulto. Como, era un de combo, Cabaña del Caribe, Caribe. Que era Caribe, de luna. San Isidro, que San... Era tan verdugo sí. que rifaba Mercedes Benz y BM. ¿Quién iba ahí a reclamar que ganó? <laughs> y lo exhibieron del motel. Dime, con la factura. <laughs> Él ponía un Mercedes Benz en la entrada del motel y Duraba que se está rifando. Diez años Mercedes ahí. El... Se rifa Mercedes Benz Ay, con el concepto. número de la factura. ¿Quién vaya va a estar chequeando? Pero los moteles, los moteles después comenzaron a tener a aceptar tarjeta de crédito. ¿Sí? Y tú pasabas la tarjeta de crédito en el motel. Y venía la factura decía distribuidora Castro. Sí. No, mentira. sol. Sí. No, 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 no decía, no decía. Constructora motel. No, no motel. Esa ah, vaina salía en, pa, pa en la tarjeta. Tal vez la mujer le cae en la mano. Distribuidora sí, sí. Castro. Ah, seguro ahí porque compró mira, la licuadora. No, y no peleando en el banco. <laughs> ¿Qué es esto? Dice que distribuidora <laughs> El sol. Y el tipo te decía, ven acá. Bueno, <laughs> tranquilo, no le en el <laughs> no, banco. Taca. Por el, el monto no sabía. La cosa es que nos dan tres tarjetas cada uno se, mensual. Ajá. Sí. Y tú usábamos. no tienes manera de salvar. La usábamos. No, no. Y el tipo traía una factura. No, pasado, es su presente. No, no, Nosotros <laughs> podemos decir todo. No, no. Y lo tiramos no, para atrás. No, porque lo vamos a hacer, ¿Cómo fue que nos dimos cuenta? Al final un día bebiendo. El tipo daba la tarjeta y te daba una factura. Fírmela. Y tú tenías que ponerle tu nombre. Un, y todo, todo, íbamos toditos. <laughs> un día estamos bebiendo. Y me dice, ¿tú te acuerdas de la tarjetita? Y me dice, yo siempre le ponía. Claro, yo le ponía Raimundo. Digo, Ajá. <laughs> Digo, yo le ponía a Luisín. <laughs> dice el tigre: dije, pero Raimundo es muy activo sexualmente. <laughs> Señores, bye bye, bye nos vemos. Gracias, Bartolomé. Gracias. gracias, loco, de verdad. Dios me lo claro, bendiga, Gracias, Gracias, bola. Gracias, loco. Gracias, bola.